diputado Alejandro Gloria González, representante del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión a efecto de reformar los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de garantizar la soberanía sobre las aguas nacionales, así como reforzar el derecho de las y los mexicanos al agua potable, y con carácter de punto de acuerdo, con el propósito de exhortar al Poder Ejecutivo de la Federación para que, en concordancia con el Tratado Internacional de Aguas, la Constitución Federal, así como cualquier otra ley del tratado que regule el uso del agua, tenga bien garantizar el respeto al derecho al agua en los campesinos del estado de Chihuahua. 2. La presidencia del Honorable Congreso del Estado, en uso de las facultades que le confía el artículo 75, fracción décima tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 29 de junio del año 2020, tuvo a bien turnar a los integrantes de la Comisión de Agua la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del correspondiente dictamen. Diputada Presidenta, con fundamento en lo dispuesto al artículo 166, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le solicito la dispensa de la lectura del resto del dictamen para proceder a leer un resumen del mismo, sin perjuicio de que sea integrado en su totalidad en el diario de los debates de esta sesión.